Music inspires life. No hay sonido. Ya. No, más acá, más acá. En eso. No, en ¿qué eso les estamos. Pasa? Ahí, dos, tres, ahí. Hablamos. Ahí sí, ahí me estamos. Escucho. Ahí me estoy escuchando. Probando el aire, sonido profesional, pongámoslo en serio. Oye, con toda la técnica aquí, nivel superlativo. Si tú quieres tener un celular bueno, métete a Ciber Mundo. Así de simple. Ah, pero mi. Oye, pero... Esa weá me sonó a negocio, a Oscarito Negocio. ¿Ah? Para andar tirando auspicios. Ya no te lo. Para no te enojes. Toma, mira, más encima tengo mala puntería. Pero ¿por qué te enojas? Pero amigo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué tiró los... no. A mí no me gusta la... ¿Por qué se están tirando? Las esponjas de los micrófonos. ¿Por qué no te gusta tan grueso? No me gusta la punta así. Si uno le gusta redonda, le gusta cabeza cuadrada, así como esta. Ay, Oscar, ya, po. Pero si así se llaman, no, cabeza cuadrada. No hagas ese gesto con las manos que ¿qué parece, gesto? Parece, no todo parece indicar que estás hablando de otra cosa. Pero si no alcanzo a mover mis manos, amigo. No alcanzo. ¿Las mueves? ¿Cuánto? A ver. ¿Vos tienes manos, tú? ¿Se califican como manos? Mira, si tienen uñas, los dedos, sí. Y si no, te tendrías penes en el, claro, en el hombro. Dedos sin, dedos sin uñas. Cinco penes. Sería bonito. ¿Y eso? Hombro. ¿Ah? El hombro es con... Una... Mira, pero sería ni un minuto. El hombro con... Ni un minuto y ya ha salido esa palabra. El hombro con cinco dedos. Sería como un splitter de penes. El una hombre... galleta de penes. El hombre con dedos sin uñas. Ya, ya. ¡Ya! Con dedos sin uñas. Eso amigo, va. Día lunes. Y día estamos. Lunes. 7 sí. de noviembre. Hola. Día lunes 7 de noviembre. La felicidad nos embarga porque comienza el Pongámonos Serios. El estelar de esta tarde. El estelar de esta tarde. El estelar. El estelar. El estelar. Oye, que no ha ido bien como programa. Vamos sí, último estoy en. en esa. Oye, no, ¿saben qué? Vamos últimos en el Copihue de Oro. Últimos. Excelente. Y no solamente como programa, vamos, voy sino último. Sino como también, personas. Como comediante, voy último. Bueno, es más, si estuviera Max Quitral nominado, también iría último. Yo creo. Como cientista político del año. ¿No está nominado el Copihue de Oro? No. Está muy arriba tú entonces. Bueno, ¿ah? Max, que está muy arriba. ¿Qué le recomiendas, Oscar, a la gente? Que vote o que en vez de comprar el diario, esa platita la destine para otra cosa. Yo digo que la gente esa platita la destine para el 2 y 3 de diciembre. ¿Qué hay el 2 y 3 de diciembre? Navidad. Teletón. No, Navidad. Oye, para, Navidad, con la Teletón, hombre. Córtala, weá. Oye, ¿qué te pasa? Jimena Casalejo, devuélveme los 10 mil pesos que he puesto durante toda mi vida. Que son 10 mil pesos de toda la vida, mira. Si puse así 10 veces, a Luca. Ya, pero con esa plata que compren el diario. Porque todavía se recorta el cupón y hay que ponerlo en el. Sí, parece, el lugar que, parece que no hay por. ¿Pero para qué? Sistema internet parece que no existe. ¿Quieren ganar? Sí, porque había votación. Existe había, votación ¿no? por internet. Pero que todavía hay que meter un código sistema. Que está en el diario. Ah, pero ya no hay que recortar el cupón parece y ponerlo que... en el buzón de la panadería. No, porque. Eso está ya, muy mal. Corre, no está hay muy mal porque cartero que pase recogiendo esas cartas. El concurso para que sea real, ya. Ese concurso y ese premio para que valga la pena tiene que ser en el kiosco. El diario La Cuarta regala los cupones para la gente que quiera y esté interesada efectivamente en votar. Entonces dice, ok, señor, toma su cupón. Y en internet no deberían preguntar todos los datos porque finalmente lo que estamos haciendo es generar, obligar a la gente a comprar el diario y segundo, meterse a la página web y entregar sus datos. Por lo tanto, le estamos haciendo un lavate de la base de datos gratis, tu web. Mira. ¿A dónde leíste? Sí, ¿sabes qué? Raspa. No queremos ganar nada. No abandonamos queremos. El buque, abandonamos el Copihue de Oro, pongámonos serio hasta afuera, Edo Caroe como comediante también. Y Oscarito como mejor discapacitado también. Ah, yo no sabía. Mejor estaba... discapacitado. ¿No estás en la categoría? No, ¿cómo es la categoría? Discapacitados, discapacitados destacados. Mejor discapacitado. Ah, ¿y cuál es el otro? Está Miguelito, Gustavo Azbun y alguien más. Ah, entonces sí tengo aquí. Bueno. No, no te metas con ella. No te metas con ella. Y el chispa la casi. Claro. Oh, la wea añeja, amigo. Oh, el chispa la casi. ¿Qué te tiene? Atrás, pero... ¿Ah? ¿Pero cuánto? ¿Eso pasó? Pero amigo, ese bueno estaba en la tele hace. Ah, que dieron. No, no, no. Vos me quité Safri Duo. Oye. Oye, Edo. Aquí vio el recuento de primer plano el viernes, este weón. ¿Viste primer plano el viernes?
¿Y qué chisme no nuevo? No me acuerdo el viernes que dice. Ah, no. ¿No? ¿Qué? No. ¿Qué chisme nuevo? A ver. No alcancé a ver los chismes nuevos. Mm. ¿El hijo negro de Pablito Aguilera? Claro. ¿Supiste de aquello? Oye, el viernes hablamos... El hijo mozambiqueño de Pablito Aguilera. El otro día un auditor se enojó tanto con nosotros que nos empezó a agarrar a... ¿Dónde? Chucha Limpia, a través del Twitter, porque según él nosotros discriminábamos a los negros. Ah, ese pobre diablo, ¿sabes que yo lo le respondí? Pues escuché de la radio. Sí, me equivoqué, le respondí por el Twitter de la radio. Ah, maravilloso. Sí. Ahí sí, prepárate, ¿y siguió transmitiendo después? Mala onda, yo le dije, amigo, ¿sabe qué? Mejor de repente escuche bien el programa para que entienda el contexto. Ya, si es que él se molestó porque ese día nosotros estábamos hablando de los inmigrantes, ¿te acuerdas? Nosotros sí. Me suena a más de... Nosotros estábamos hablando, amigo. Sí, estábamos hablando de las fiestas de empresa y que cada vez había más... ¿Te vas a callar, güey? No, es un pueblo que queda como a 12 kilómetros de Santiago. Estábamos hablando de los inmigrantes. El jefe. Y que los shows de empresa cada vez había más inmigrantes. De eso estábamos hablando. Y ahí echamos la talla, obviamente, como siempre. Y él se molestó. Porque su polola es dominicana y negrita. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, ¿y qué pero nunca no dijimos nada. Hicimos chistes, sí, pero... ¿Qué culpa tenemos? Anda hipersensible el hombre nomás. ¿Qué tiene que estar escuchando este programa también? Oye, ese pobre diablo. A lo mejor la niña donde escuchó el programa se puso a llorar. Y él para consolar dijo, yo voy a ser tu héroe. Pero amigo, está con Leandro Pausa. Es más, dijimos qué bueno que exista la diversidad, que las empresas estén acogiendo a los inmigrantes, etc. Dijimos todo eso. Él estaba enojado, quería pelear, quizás anda con Leandro Pausa. Pausa. Pausia. O Pausen. Andro Pausen. Andro Pausini. Andro Pausini. Andro Pausini. Andro Pausini. Mira, oye, qué bueno. No quiero tener la Andro Pausini. Andro Pausini, el nuevo cantante, hermano. Hermano tiene altos y bajos. Pausini. Altos y bajos en su estado de ánimo. El hermano de 62 años de Lara Pausini. Andro Pausini. Andro Pausini. No me sé ninguna canción de Pausini. De la... ¿Cómo no? ¿No? Marcos ha marchado para no volver. Ah, ¿verdad? ¿Y cómo sabías que yo lo sé? Porque la has cantado acá. Marcos se arrendó un jet. ¿Ah? Y lo pagó con plata sucia. Marco, el narciso autorreferente. Marco se tiñó el pelo para verse más viejo. Porque así muy chico no podía ser presidente. Hace las cosas a escondidas de su señora. Marco solo quiere ser presidente, pero ya cagó y sigue intentándolo. Su mujer le tapa la boca a una poblacional. Creo que eso estuvo de más. Marco ya no va a ser presidente nunca más. Tiene las manos manchadas con el nieto de Pinochet y va a seguir viviendo a costilla de su señor. Sácate una boletita, Marco. Marco, somine. Ah, yo no voy a... ¿Ah? Marcos, son mi Michael. A mi Michael. Oye, acá me mandaron una foto de Fer sobre el latigo. Oye, la cara de concentrado que tiene, primera vez que se la ve. ¿A dónde? En ayer con tu grupo Hard Condor. Bueno. No sé si fue ayer, no sé, no tengo idea. Obvio que no fue. Obvio que no sabe. Oye, mi amigo, por supuesto que me escribió Edo, agradezco mucho tu preocupación a través del WhatsApp. ¿Qué? Esperaba lo mismo de Oscar. ¿Pero qué puedes esperar de este weón indolente si él creció? Con todos pendientes de él. Pero él no es capaz de hacer algo por el rato. Mi regalo cumpleaños, Oscar. Mi regalo cumpleaños, acá. Acá, si no, ya no lo quiero. Aquí. ¿Acá? Sí. Mira la ordinariez que hace. Movió la pelvis. Me acerca el pubis a la rodilla. Intentando frotar su parte genital con mi rótula. Basta de ordinarieces, Oscar. Ni me movió de la silla. Oscar. ¿Qué? De verdad, no traiga el regalo cumpleaños. Creo que solamente fue un fake. Porque yo sí te traje regalo de cumpleaños, te sentiste mal. Pero si tú vienes e en moto. Inventaste. Pero si tú vienes en moto, ¿cómo te va a traer el regalo si el regalo es grande? Es grande, ¿qué es un refrigerador? Sí, dos puertas. Tonto. No es tonto el refrigerador. Oiga, amigo, ¿cómo lo pasó en Creamfield? Súper bien, amigo, me fue súper bien. Hard Condor. Sí. No sé si yo te iba a whatsappear, pero después se me olvidó. Cállate, weón. No, mira la excusa. ¿De verdad? Sí, también tengo vida. Mi amigo Edo puso un comentario en una foto de la radio y más encima después me whatsappió. O sea, mostró interés. Efectivamente, en algo que para mí era importante y estaba muy nervioso. No tiene nada que hacer. Mentira, porque lo escribió del Instagram y lo único que él maneja efectivamente de manera personal. ¡Ah, te sapió! Sí. ¿Se cae bien? Lo cagaste, está bien. A veces.
Ya, oye, pero a mí me llamó la atención esto de que están en una tornamesa a dúo, moviendo las perillas a dúo. Ah, sí. Si uno siempre se ha preguntado, ¿qué mierda hace un DJ en una tornamesa? Ahora uno se pregunta, ¿qué mierda hacen dos DJ en una tornamesa? Sí, po. ¿Cómo se coordinan? ¿Tenían todo grabado o efectivamente tocaron en vivo? No, tocamos en vivo. No, no te creo. En vivo. Está todo ensayado. Lo puedo jurar por mi Dios que me mira. Tú tienes que subir el beat a 12 ahora. ¿Cómo? Tú tienes que subir el beat y yo bajo el volumen y ahora tú mueves la perilla. Exactamente. Así son los ensayos. Como una coreografía de las perillas. Durante una hora y cuarto. Nosotros hacemos un set de una hora y cuarto. Ya. Fue una hora, entonces tenemos que tocar en vivo, pues, bueno. Ensayo como una banda, todo. Bueno, todo. Bueno. Felicidades. Bacán. Muchas gracias, amigo. Estuvo bueno, muchas gracias a la gente que nos fue a ver. Harto bagual. ¿Por qué Hard Condor y no Hard Huemul? Sí, ¿por qué? Porque me gusta estar por los aires. No, estamos más que claro. Pero... Además, pero el Huemul se está extinguiendo. Pero el Huemul es más lindo que el Condor. No, es horrible el Huemul, es un amigo. El Huemul es lo más bello que es. Una mierda de animal, no hace nada. Amigo, el Huemul es maravilloso, el Condor es un amigo. ¿Qué hace el Huemul? El huemul simplemente orbita el pasto. Mira. Y el otro es carroñero, pues, weón. Una vaca. ¿Viste? Podría comerse un huemul. Mira, no, eso habla mal de ti porque es carroñero. O sea, espera que la pieza esté muerta para... No lo caza, no lo... No, pero verdad, nada. El cóndor siempre anda volando ahí. Extendido, sí, volando. Ahí. Marcando territorio, viendo ahí cómo está la fauna, todo controlado. Qué flojo, con sus alas largas. A ver quién murió. A ver quién murió para ir a comer. ¿Quién lo mató? Ya después, hace un rato, ya y me como las sobras. No, pero sabes que es muy triste que el huemul, cuando yo nací, ya estaba en peligro de extinción. Ahora sí que ya está, yo creo, en un triple peligro de extinción. Yo creo que quedan como y más dos. Encima, es los pocos que quedan se enfermaron con una rana enfermedad que hace que le salgan protuberancias en el cuerpo. No, de verdad. El protuberancias, no manchas. Ah, ya. Y el huemul por lo general es o es atropellado o es víctima de los pumas. Sí, porque pero, los pumas son los que pero se ahora que no controlan... son no son ni los pumas ni los atropellos. Se está muriendo una rara enfermedad llamada olvidé el nombre. Pero así se llama, olvidé el nombre de la enfermedad. Pero van a cagar, mira, yo creo que 4 o 5 días más cagan todos los huemules. Yo creo que es por no hacen nada. Por el medio ambiente, pues. No, el hombre pero es precioso el huemul. Sí, bueno, pero es inútil. Pero es que lo que pasa es que el ser humano es como un caballo guatón. Ensucia tanto su hábitat que claramente le deben estar saliendo tumor y todo eso. Es como un caballo pajero que no hace nada. Amigo, está ahí... es más feo el cóndor, ¿no? Es como un caballo. ¿Ah? ¿Cómo hace un caballo? Como un caballo penca con las patas cortas. ¿Qué te pasa con las patas cortas, Cleo? ¿De los huemules? Ah. Los huemules no tienen las patas cortas. Adelante, sí. Tú lo estás confundiendo con el pudú. No, el pudú es chico. Claro. El huemul es alto, es como un burro. No, es un poco más grande que un burro. Ya, pues es como un caballo. Yo estaba cerca de un huemul. Es como un caballo obeso. Ahí, tú estás al lado de un burro, ¿no? Yo estuve al lado de un huemul. ¿Ya? ¿Puedes montar un huemul? Se puede montar. Sí, ¿puedes arrancar de los bandidos en un huemul? Se puede. No muy rápido, se puede. Claro. Entonces lo puedes arrancar, pues, amigo. Pero, además el huemul sirve mucho para canotaje. ¿Es bueno en el nado? ¿Qué? Porque tiene... Flota. Tiene aletas. Tiene aletas. No, eso debería tener. Nos estamos quedando sin huemules y tú ahí diciendo que no sirve para nada. Pero si no sirve para nada, la naturaleza es sabia. ¿Cómo que no sirve para nada? Está sosteniendo el escudo, si no esa agua estaría en el suelo. Hace rato. Verdad. Porque el cóndor con su... será muy grande esa ala, pero esa ala sí que es torpe. Sí. Ah, no, amigo, porque tú al cóndor le puedes sacar la pluma y puedes hacer un lápiz. Puedes escribir. Y lo otro no. ¿Qué le vas a sacar al huemul para escribir? Le sacas el pene y te haces un dildo. Oh, tan mal. O sea, que íbamos tan bien. Íbamos, pero... ¿Pero por qué dijiste eso? ¿Ah? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué onda? No se me ocurre nada más inteligente que decir. Chuta, dije, ya, vida. Con esto voy a quedar como chistoso. Y así erré, quedé como un ordinario vulgar. Y así, fome. Y así eres mira, rostro de marca. Yo en este minuto me quiero hundir. Bueno, a mi abuela que está escuchando el programa, quería que le mandara saludos. Edo fue el que dijo el hacerse un dildo con el pene de un huemul. ¿Qué tal? Abueli, un amigo, el Edo. Quiero un pedacito de cujen, hijo. Un quequito, lo hice yo. Trajo un amigo a tomar once. Bueno, partimos. Pongámonos serios. Pongámonos serios.
6 de la tarde con 20 minutos, seguimos en este día lunes 7 de noviembre en vivo a través de Pongámonos Serios. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Feña Salinas? Tenemos tema. ¡Ah! Tenemos lunes cultural. Sí, pues. Hoy, después de mucho tiempo, nos acompaña Máximo Quitral. Se dignó a venir. El cientista político. Gracias. Cientista político, sí. De verdad, la única persona que ha terminado sus estudios en este panel. El único. Y el único que habla de corrido. El único que lee. ¿Cómo? ¿La polera? Ah. Bien, y tenemos ¿de qué vamos a hablar hoy, Max? Todo calza. ¿De qué? Trump y Clinton. Donald Trump. Mañana. Hillary Clinton, mañana. ¿Qué tienen un programa día? Ellos? Elecciones, mañana. Mañana elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo influye por qué influyen las elecciones en Chile? Eso nos va a contar Max Quitral hoy día. Vamos a estar debatiendo, reflexionando, conversando. Todo sobre la mesa. God all bless in. America. All in, pongámonos serios. All in. Yeah. All in. Chulín. All in. Oye, pero antes de ir con eso, antes de ir con Chulín. Con el lunes cultural, hoy fue Cyber Monday. No, todavía Cyber es. Monday. Hasta las 12 todavía es. Ah, perfecto. Yo tengo alguna, ¿encontraste algunas ofertas? ¿Compraste algo tú? Sí, pero todavía no sé si me van a llegar. Compré una muñeca inflable. Venden un pote de goma que se mueve en GI. ¿Lo has visto? Sí, lo vi. Yo en Estados Unidos lo toqué y lo probé. ¿Y qué tal? O sea, va a pasar el rato, está bien. Va a sacar. No suple nada, ¿eh? De verdad que no suple nada. Pero va a sacar un poco de estrés, sí. Cuando uno está ya, digamos, desesperado. Say my name. Y no hay bistec, no hay problema. No, porque el bistec a veces se puede usar. ¿Qué? Pero si te... Ya, ¿sabes qué? No voy a decir nada hoy día porque parece que está muy sensible. Pero amigo, usted está tirando, pero estuvo bueno el fin de semana, ya, parece, que, ¿eh? Vamos, me puse muy vulgar. Cyber Monday. No voy a ser más vulgar de ahora en adelante. Ya, ojalá. Ya. ¿Cuánto compraste costamos? Algo? ¿Puedes parar de masticar en el micrófono? Me molesta tu lengua no. Despegándose del paladar. ¿Es esto? No. ¿Y cuando vos hablas con la boca llena? Yo no hablo con la boca llena. ¿Te gusta la del burro? ¿Ah? Oh. No, pero estoy hablando en el sentido figurado, no quiero. Ya me coloco más. ¿Ah? Sí, porque el Edo come enfrente del micrófono y no le molesta. Mira, ¿sabes qué? Hace tiempo que no lo hago. De la semana pasada, por lo menos. Del miércoles que no lo hago. Del viernes que no lo hago. Amigo, ¿compró algo o no? No. Señor Monday, no me interesa en esta oferta. No participo de esas ridículas. ¿Por qué? Porque me parece que si no tengo plata para comprarme una weá que lo que cueste, esperar el día en que esté mucho más barato solo por el hecho de tenerlo, me parece un poco arribista. Pero si de repente necesitas algún cargador, algún alargador. No, y está efectivamente más barato que en otro lado. No lo vas a comprar. Pero si, por ejemplo. Mira, weá barata, yo lo compro. Si claro. Está más barato, yo no lo compro. Yo estoy ahí en la fila. A mí, me carga. Soy consecuente a mi estupidez. ¿Ah? Si la hoja vale 8 lucas y un día vale 4, yo no la compro. Es que no va a llegar. ¿A quién le pero llega? Mira, yo le voy a colocar un siguiente ejemplo a Peña Salín. ¿Qué quieres? ¿Y si hay un día especial donde la weed está más barata? Vaya a ser cola. Qué tonto, el ejemplo. Qué tonto. Ah, no. Pero si él cultiva, amigo, él tiene en su terraza, tiene su propio indoor. ¿A dónde se anda comprando? Como los. Oye, tengo un indoor, si alguien quiere cuidarlo con ampolleta y todo. Yo creo. PDI. Pero nos vamos a mí, te lo paso. ¿Ah? ¿Te lo paso? Ya. Ya. Una carpa completa. La PDI, no, además que. No, el signo solar voy a tener en mi casa. Oye. Además que me parece que hay tanta falla con respecto a todos estos Cyber Days, que puede ser bien luz, o qué sé yo. Pero a toda la gente está alegando, y más encima después es una técnica que hacen las grandes tiendas, porque por ejemplo, tiran antes un producto a ¿ya? tanta plata. Sí, suben los precios, los inflan para después. No es la gracia. Sí. Todo en Chile tiene que funcionar con la truculencia. Sí, es que funciona raro. Eso es. Entonces, de ese punto de vista no me interesa que me lo. Pero mira esto, por ejemplo, lo que encontré. Ver, traperos de mopa de algodón con Bluetooth a solo 4.600 pesos. ¿Con Bluetooth? Sí. ¿De verdad? ¿No lo inventaste? ¿De verdad? Trapero. ¿Cuánto? Traperos de mopa de algodón con Bluetooth incorporado a solo 4.600 pesos. Buena. Claro. Mira, balde multiuso con manilla de metal a solo 2.900 pesos, solo color morado disponible. Buen color. Mira, esta oferta. Aquí yo me caí de raja. Ya, a ver. Pliego de papel de lija, 5 milímetros, a solo 800 pesos. Es lo que necesitaba, justo. Oh, pero es que hay que hacer la cola para comprarlo. Mira, cepillo de nylon para water con reproductor MP3 incorporado a solo 3.600 pesos. Yo creo que es una ganga. Es una ganga. Ajá. Y completamente necesario. Espérate, y no solo producto, también viajes.
¿Viajes? Viajes, perdón. ¿Viajes? Ah, viajes. ¿No? Hay viajes también. Pasajes a Conguillío y de vuelta, sin escalas, a solo 160 mil pesos. ¿A dónde? A Conguillío. ¿De dónde quieres ir? Y de vuelta. ¿Y de vuelta? ¿Y qué mapa? Pasajes a Nueva York en bus a solo 120 mil pesos sin escala. Ah, hay que ser. Esa sí que es una ganga. Hay que comprarlo. Una semana de hotel en Canela Baja por solo 90 mil pesos. Preguntar por señora María. Mira. Pero ¿y cuánto? Yo lo encuentro increíble. Ese hotel, pero ese hotel debe costar en día de no Cyber Day, debe costar. No, una 50. Brutalidad. No, yo creo que hasta 100 lucas puede llegar. Y acá yo me volví loco porque estoy experimentando nuevas cosas y dejando un poco de lado la moral con la que he sido educado. Juguete sexual para hombres, Orto Invader, a solo 34 mil pesos. ¿Orto Invader? Sí. Notable. Aceite lubricador con feromonas de Tiuque, a solo 22 mil pesos, Oscar. ¿Cómo tú no vas a querer comprar una cosa así? Obvio que inmediatamente me meto al... ¿Pero en qué tienda estará? ¿Están en todas las tiendas o en alguna? Bueno, ahí tenés que meterte a internet, pues, bueno. Ya, me voy a meter. Sí. Dame ¿qué un segundo más? Buena la oferta. Mira, en Mundo Motor también hay oferta. Mundo Motor, la famosa desarmaduría de autos Don Rubén, en su sitio ruben.com. Cigüeñales a solo 4.500 pesos. No, pero una ganga. Bujías, 2 por 6.000 pesos. Pack sí. Enchulador de auto, lo dejan bien chulo. Incluye cola de zorro, neón verde para parte posterior, escudo de los Transformers. Ah, maravilloso. Buena. Pino aromático y CD colgante a solo 6 luquitas. Y tacómetros, vale, para la inyección. Tacómetro también y un alerón fluorescente. Ah. ¿Y los dados? ¿Ah? ¿Y los dados no están? No encontré dados, weón. ¿Lo puedo pedir con el tapiz de vaca? También. Pero te venden la vaca. Tú tienes que hacer. Ah, uno tiene que hacer toda la pega. Más encima, no. Te compré el helado y tenés un asado. ¿Para cuánto tiempo? Con la vaca ahí. Hay buenas, viste que te equivocas. Hay buenas cosas acá. Sí, me equivoqué. ¿Y sabes cosas? Lo que pasa, Edo, que el Peña, como es tan zurdo, se ciega y no ve la real dimensión, la real ayuda de las cosas que tiene este señor Mando. Mira, el horóscopo Celta 2016 de Pedro Engel a solo 56 lucas. Incluye un libro de mandalas 3D y un póster de Maluco en la cárcel. Maluco formalizado. Nos vamos a una pausa, saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Pongámonos Serios. Tiene dos hojas, amigo, ahí para que se haga. Mira. Dos hojas de auspiciadores. No, pero estamos en llamas. Pero la gente en este momento dice, cambiamos la radio. No, porque en Pongámonos Serios dicen en forma tan lúdica los auspiciadores. Sí, las marcas que nos escuchan no nos auspician más, porque la verdad es que necesitamos que la gente escuche el programa, no solamente auspicios. No seas tonto, yo necesito dinero. Sí. Bueno, la competencia no tiene auspiciadores. Viste que eres tonto. La buena onda. Regalemos un par de auspiciadores. Un par de auspiciadores a la competencia si no tiene. Minuto de soberbia. Hagamos minuto de soberbia el día. Vamos. Ya. Un día Felipe despertó siendo otro. Despertó siendo una cámara fotográfica. Ahora visita lugares que nunca imaginó. Un día a Dentín le pasó algo parecido. Despertó siendo otro. Despertó siendo Trident. Tu Dentín ahora es Trident. Buena onda. Buenísima onda. Aquí pongamos en serio. Nuestro teléfono es el 223812050. Cuando estás hecho para encontrar nuevos caminos, creas un auto que entiende cómo se mueve el mundo. Descubre la nueva generación Chevrolet MyLink con integración a Apple CarPlay y Android Auto. All new Chevrolet Onix, el auto para la vida de hoy. Grande Chevrolet con nosotros. Muchachos, nuestra cuenta de Twitter, @40chileoficial. ¿Y el hashtag? Pongámonos serios. No es con el señor del kiosco, no es con el jardinero, el inspector y tampoco es con el señor de la verdulería. Solo con tus amigos lo pasas increíble y te juntas a tomar una Scratch. Amigos, con todo el Crutch. Grande Crutch con nosotros también. Toda la energía para poder hacer este programa la sacamos de la bebida energética líder de Europa, Hell Energy Drink, la energética que te hace sacar el diablo que llevas dentro y que además tiene un sabor exquisito. Yo, por ejemplo, amigo Feña, la combino con mi trago preferido. Miren. Y queda increíble. No se diga más, a tomar Hell y a sacar el diablo que llevas dentro. Hell, presente en más de 40 países en todo el mundo, ahora en Chile, exigirá a lo largo de todo el país y saca el diablo que llevas dentro. Hell Energy Drink. Hell Energy Drink con nosotros aquí en Pongámonos Serios. Gracias, Hell. Oiga, ya se las pelaron todas. Sí, también nos vamos con el auspicio que... ¿Cómo estamos, tic-tac? Pero mira, pero ese amigo, algo pero si de estoy... Paso pero si estoy concentrado en otra cosa. Oye, amigo Edo, con estos tic-tac nos salimos de la rutina, ¿o no? ¿Nos salimos de la rutina? Obvio, amigo Feña.
Por ejemplo, Fiña, ¿tú que te has puesto bien ácido el último tiempo? ¿Por qué dices? ¿Eh? ¿Ya? Porque por tu poca ducha, digamos. Bueno. Tu pH. Bueno, amigo, cosas que pasan, pero... No, tómate unos tic-tac naranja, por ejemplo. Qué rico. Y Oscar, por ejemplo, como es tan cool, ¿ya? Estos tic-tac de menta son para ti. Muchas gracias. Yo me lo voy a comer ahora. Excelente. Pero hay tic-tac para todo el mundo. ¿Y Max? Entra a facebook.com/tic-tac-chile y escapa de esos momentos en los que no pasa nada. Tic-tac, deliciosas mini distracciones. Grande tic-tac, 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 tic-tac. Max quiere un tic-tac rojo. Pausa y vuelta. Queremos escuchar tu párteme. Perdón. O sea, creo que la canción no iba así. No porque, decía eso. Es que lo que pasa es que tú siempre tienes mala memoria para las canciones, ¿no? Oye, que lo hemos pasado bien este rato de programa. Oye, que bien lo hemos pasado. Súper bien, caballo. Que bien lo hemos pasado, Feña, oye, tu grupo este Hardcondor. Salvaje. Hardcondor, que... Oye, Ganso, te pasaste. Qué lindo suena. El después. Qué lindo suena el después. Oye, estamos hoy con Lunes Cultural, pero estábamos también aplicando acá algunas... dando a conocer algunas ofertitas del Cyber Monday. Ah, sí, verdad. Sí, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, acá en Twitter, Iván dice que gatos desechables a 5.990. ¿Qué? Gatos desechables. Gatos desechables. ¿A ti, po? Ah, ¿sí? Ahora, en vez de que se te mueran, los botáis. Mira. Chistoso. Qué gracioso. Yo no tengo más. ¿Alguien tiene más? No. Yo voy a buscar a ofertas. Deben haber muy buenas ofertas. Ya, pues mierda, ¿tienen algo o no? Pero, oye, cálmate, hombre. Tenéis que leer solo cálmate, lo que es ataque para cálmate. Mí. Cálmate. ¿Todo lo que cálmate. Es? Cálmate. Solo lo que es ataque para mí lo tenéis que leer. Yo opino que vayamos a... de mierda. Hay mucha gente... Yo no he dicho nada. No le digas mierda. Oye. Vamos al Twitter, @40. Cállate, chicas, drogadicto. ¿Qué pasa? A mí bueno, ¿qué? ¿A qué le decís cállate? A vos, pues, weón. Ah, ya. A vos y con el weón que tocáis. Ah, ya, yo pensé que era a mí. Cállate vos también. Deja el zurdo tranquilo, ¿eh? No te metas, Max. No te metas en esto. Todo porque tengo mi ya. ¿No te ha tocado? Oye, que lo hemos pasado bien. Oye, que lo hemos pasado José bien. José Rodríguez dice: ¿saben quién está en peligro de extinción? La competencia. Buena, Feña. Me tienes que avisar antes. Te cerré un ojo. Y yo estaba mirando para allá, Oscar. Pero si tenía un ojo trucho, me estabas viendo. Yo, no, yo sentí que me estabas viendo. Me cuesta. Puta la. ¿Para cuándo? Bueno. Hoy no habíamos leído nada de Twitter. Vamos. ¿Hay Twitter? Hay, o no caleta, hay, Twitter? Hay caleta, hay caleta. Puta, yo no tengo el computador, así que no puedo. Mira, dice Francisco que hay un 50%. Hay un 50% de descuento en la discografía completa del grupo Cuchara de Palo. Para que lo compre Oscar. Mira, nuevamente. Nuevamente Cuchara de Palo se hace presente. ¿Qué? ¿Por qué no le pasáis un micrófono a este? Sí, ya, está. Pero necesita hablar. A ver, ¿qué quieres? No, que 30% de descuento en los shows de Edo Caro están en un CD grabado. 30% de descuento. ¿Pero qué show? Sí, pues. ¿Qué show? El de Viña. Ah, de Aeromedano. Ya me pagaron esa wea aquí. No, pero el de... Pero podrían hacer un mix con el de... el de Olmué. También estuvo bueno. Estuvo bueno. También sí. Ya me pagaron eso. Está en YouTube todo, ¿por qué alguien lo va a comprar si está en YouTube? No está en YouTube. No. Está en YouTube. ¿Ya está? ¿Siempre estuvo en YouTube? ¿Lo bajaron? No, el de Viña no. Sí, amigo. ¿Sí? ¿Está? ¿Y por qué está. No? ¿Por qué me costaba tanto encontrarlo? Tuve que comprar un CD en la feria. No, sí está. Oye, vamos al Twitter, @40chileoficial. Ya. Estamos. Yo no tengo Twitter, así que no puedo leer. ¿Pero cómo lo vas a tener? Sí, no, si tú tienes Twitter. Pero ingresa al de la radio, desde tu teléfono. Pues si no tengo Twitter en el teléfono, no tengo la aplicación. ¿Por qué no? Porque no lo uso, amigo. ¿Por qué lo voy a tener? Para leer a tu... ¿A quién? No, a los baguales me encanta leerlos. Al resto de la gente no. Ya, pues entonces, pero... Oscar, ¿tú Oscar, qué estás ocupando? ¿Tú estás ocupando tu tablet, el teléfono o el computador? Pasando. Los tres. ¿Cómo vas a estar ocupando? ¿Pásale al Edo el computador? No, porque no. Este me lo hace tira.
La otra vez le presté uno y me lo echó a perder. Este computador de la empresa, no es tuyo. Ah, ya, cámbiate para acá. Pero yo estoy bien aquí. Entonces, le da ahí. Pero pueden ustedes leer el Twitter. Oye, oye, bueno, bravo, ya, dice mira. Así. Oye, ¿por qué Edo no está leyendo Twitter? ¿Ves? Toma, like. Ans dice, ya puedo, Edo, léete un Twitter. Sí. Oye, Felipe acá nos enrostra nuevamente que seguimos en último lugar. Nos mandó la foto con todo lo de el copihue de oro. Lamentablemente. Pero eso el cómputo de la semana pasada quizás cambió. Kototov no, dice en el Twitter, @40chileoficial, dice, en un supermercado grande, una cadena grande, en el Cyber Monday, la tablet 3G cuesta 29 lucas. Yo compré la misma hace 2 meses atrás a 27 lucas. 2 lucas más caro el puto Cyber Day. Y he doblado mi tweet, tú, dice Kototov. Oye, Laurita dice, lo único bueno que encontré en Cyber Monday fueron pasajes baratos a la tierra de Edo, Temuco. Mira, yo creo que para allá regalan. Nadie va a comprar pasajes para ir allá. Por supuesto, a menos que vaya a un funeral o vaya a ver algún familiar. O a comprar castañas. Es que con este terrorismo que hay en la Araucanía ahora, los pasajes deben estar. Está tan violento todo. Está tan violento. Las FARC tienen armas ahí, donde los mapuches. Entonces, ¿quién va a querer ir a esa caga? Ya, @40chileoficial, el hashtag pongámonos serios. Presentamos a... Sí, presentémoslo ya. Al Don. ¿Tiene ganas de hablar? Tiene mucho que decir. Sí. ¿Tiene ganas de hablar? Sí. Viene patente hoy día, Max, ¿qué trae? Vamos, Máximo, vamos, Máximo. Tiene información privilegiada. Ya, descarguen su presentación, ya se están preparando. Están tomando yo no preparé nada. No. Oh. Compadre, la impro. Yo aquí he aprendido en este programa a hacer la impro. Ya, muy bien, muy bien. Tienes en líneas. Ya, Eduardo, vamos. Yo parto. ¿Pero por qué yo tengo que hacer porque todo? Porque tú das ¿por el no? primer inicio. ¿Pero por qué no variamos ahora? No. Y otra persona se pero ahora quiere variar. Edo. ¿Pero por qué no puede ser la otra persona? Edo. Pero si a ti te gusta presentarlo ahora. Te tan bonita. Oye, a ti, tú tienes más lengua que nosotros. Más léxico que nosotros. ¿Qué pasó? Ya. Ahora sí vamos. 1, 2, 3. Edo. En un esfuerzo. Se me olvidó cómo era. Ahí. No, esa es de la efeméride. Sí, pues. ¿Por qué estás hablando así? ¿Así cómo? Así pues. ¿Pero así cómo? Así. Estaba escuchando. Siempre estaba hablando así. Hablando desde así. El inicio que estaba hablando así. No, no. Antes no hablaba así. No. Ahora estaba hablando así. Así, mira. Habla, ¿eh? Hola. ¿Ve? ¿Viste? No sé, yo encuentro así? Que estoy hablando bien. No. No. Bien. Pero como todos los lunes. Como todos los lunes, excepto los feriados y aquellos viajes en que nuestro amigo se ha ido del país para evadir impuestos. Y excepto cuando Beatriz Sánchez lo invita a alguna otra parte. Y excepto claro. cuando es invitado a otro programa de radio de mayor nivel intelectual que este. Siempre ha estado. Los lunes. O sea, la sabiduría, la sapiencia, todo el conocimiento llevado a la práctica, no solo se queda en una columna, sino que transmite en distintos medios lo que él piensa. Y se agarra ahí con personajes conocidos. De la derecha, sí. Del ámbito político. Discrepa de los poderosos y se lo enrostra a través de las redes sociales. Así es, así es. Él. Que marca pauta todas las semanas. El único que ha terminado los estudios universitarios en este panel. El único que lee. Que el único que sabe conjugar todos los verbos. Que tiene un doctorado. Sin excepción. Claro. Un doctorado. Un doctorado tiene pregrado, posgrado, magíster, diplomado. El único que usa un 11% de su capacidad cerebral. De verdad. Como Lucy. Como Lucy. Lucy Quitral. Cientista político de profesión, docente, académico, ilustre profesor de ¿qué? Estoy enojado con la universidad, así que no diga. ¡Oh! Oh, más encima. Él señala con el dedo. Señala con el dedo al patrón. Y la acetilín. Nos acompaña hoy. Máximo Quitral. Egrejo. ¿No cómo es? Egrejo personaje. Egregio. Personaje de las ciencias políticas nacionales. Y que me gusta esa palabra cuando la dice el dedo. Okay. Distinguido filósofo, escritor, politólogo,
analista político de Dato Aviso. Imitador de aves mudas. Grita el diario los domingos. Promotor del team de verano de Hell Energy Drink. Adiestrador de jibias. Recolector de baba de caracol. Principal orador de charla TED en Paihuano. Conservador de huemules. Reciclador de excusados químicos. Recoge caquita de perro en la playa. Tatuador de escrotos. Masajea muslos. Reciclador de cera depilatoria usada. Nos acompaña el día de hoy el único, el inconfundible, toda la sabiduría y los conocimientos de Máximo Quitral, más conocido como Máximo Riesgo 3, pronto en cines con bebidas y cabritos light. Bienvenido. ¡Qué tal! ¡Comunista Max Quitral! ¿Qué tal? Bienvenido, don Max. Don Max. ¿Qué te pasa hoy? Pero si yo le digo más, Juan. Pero si yo le digo más. Te has equivocado más que todos los dos años que llevamos trabajando. Sí. Yo en la íntima le digo más. No le digo más. Oscar, Oscar, por favor, no lo... Calla. Bueno, somos amigos de hace años. Amigo. Yo no lo puedo comer. Qué tonto. Ay, qué tonto. Pero si de verdad... En la íntima le digo más. En la íntima, dame más. Ay, qué... Dios mío. Ya, bueno. Oye, usted el otro día... ¿Qué pasó? Después de estas presentaciones que hacen ustedes, que son épicas... No sé, llevaban como 600, 700, 700 profesiones en Facebook que me colocaban a mí. Es una cuestión de un video. Hay un video que se llama Profesiones Bubba Quitral. Es una parte de la película. ¿Cómo se llama esta película? Forrest Gump. Forrest Gump. No, ya la creatividad de los seguidores de Pongámonos Serios realmente sobrepasa cualquier límite. La vagualidad ahí en su máxima expresión. Amigo, ¿por qué está aquí hoy? Lunes cultural, don Edo Caroe. ¿Y qué tema lo trae por aquí? O no tenía nada que hacer. Mañana se inicia la Tercera Guerra Mundial. Ah, pero mira. Oye, con pero el titular que inicia este bloque. Espérate, no. Incendiario. A ver, espérate. ¿Cómo es posible? Mañana se inicia la. Mañana se inicia la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Mañana ya sabremos quién es extra. El presidente extra de los Estados Unidos. Extra, extra. Extra con Max Quitral. Según el cientista político Max Quitral, mañana empieza la Segunda Guerra Mundial. En español. La tercera. La tercera. Bueno. Extra, extra, junten agua. Se celebraba. Extra. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Los rusos. Erramos en la información. La primera y la segunda ya se efectuaron, por lo tanto la que corresponde es la Tercera Guerra Mundial. Me derratas en este informativo especial. Adelante, Max. Adelante, ahí en el campo de guerra está Max Quitral. Max Quitral, infórmenos qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, querido Edo. En estos momentos me encuentro en la línea de fuego principal. Es lo que... Se espera un ataque aéreo de la República de Mozambique. Están todos los países metidos. Max, ¿qué tal? Tú que estás en Pearl Harbor. Es verdad que nuevamente va a ser bombardeado. Están llegando los rumores, Feña Farina, están llegando los rumores. Estamos esperando la confirmación del soldado Ryan, que nos puede entregar información al respecto. Mira la wea. Pero mira lo que dijo. Hola, jefe, ¿cómo estás? Hola, jefe. ¿Por qué no lo encontraron? ¿Cómo va? No. No, me desayuno con ese.
No, no seas tonto. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contento, un buen fin de semana. Siempre un agrado estar aquí. No siempre es un agrado. No, así a mí me gusta estar. Si no empecemos con las mentiras. A veces hay días y días. No, así me gusta estar aquí. También lo voy a compartir con usted. No es necesario adornar una realidad que ya sabemos. No te Max, ¿por qué en ese. No, estoy exagerando. Un poco. Sí, exagero. Oh, ¿qué pasó? Mueve el cable. Espérate que tenemos problemas con el micrófono de ahí. Max. Hillary, aunque me quieras callar, igual hablaré. ¿Tú crees que Hillary está preocupada? No está ni ahí con nosotros, pero bueno. Se corta, Max. Oye, el gato, ¿quién sabe? O sea, el gato, ¿no? Ahí sí, ahí volviste. ¿Ahí repítelo sí? Todo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, hoy. No podemos conseguir otro micrófono para Max. Yo creo que deberíamos conseguir otro micrófono. Vamos sí, a hacer. Nos escucha Max. A ver, Max, habla ahí. En FM2 no le sobrará uno. Ya, pues habla, hombre. Ah, perdón. Pero no, no muevas el micrófono. No, pero feña, no, sí, no hemos ido, se, ¿no? Se va el sonido. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Sí? Ya, igual. Bueno, sí. Ya, entonces ahora dejamos presentado a Max y tal, nos tenemos que ir a una pausa igual. Ah, muy bien. Sí, está bien. Estamos apurados en el tiempo, muchachos. Así que prepárense, opiniones con respecto a lo que va a pasar. ¿Ya dijiste? No, ¿quién gana mañana? Una pregunta, ¿a quién gana mañana la elección en Estados Unidos? ¡La UMO! Sí. Le salió todo lo barrista al fey. Todo lo barrista. Soy de Quique yo. Ah, mira. Bueno, ¿te refieres a las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Sí, mañana va a ser un día clave. Todos los medios están mirando a Estados Unidos porque lo que pase mañana decide el futuro del mundo. Chuta. Se ríe, pero ¿por qué tan terrorista tú? Está como panfletario, Max. Elige presidente en la potencia más grande del mundo. Sí, obvio. ¿No es China? No, China es grande, pero no está al nivel de Estados Unidos. No está al nivel de Estados Unidos. Así es. Mira. Ya, te toca. ¿Ah? Voy. Si desde siempre, muchachos, el juguete favorito de ustedes fueron las alcancías y llenas de plata, Oscarito, entonces estudia en la Escuela de Comercio de Santiago y atentos porque ahora junto al CENSE tienen carrera 100% gratis. Puedes elegir entre administración comercial, finanzas o marketing. Cupos limitados. Llena el formulario de postulación en escueladecomercio.cl. Y muchachos, saludamos a Burger King que está con nosotros. Grande Burger King, a solo 1.390 pesos cada uno, elige entre un irresistible cheeseburger doble o un pollo junior cheddar doble. Elige el que quieras a 1.390 pesos cada uno. Es doble o nada lo nuevo de Burger King a tu manera. Gracias, Burger King, por estar con nosotros. Gracias. Borra lo que no le gusta junto a Friction the Pilot. Lo que quieran. Lo que no le guste, Friction the Pilot. El lápiz que borra, pide el original. Exige siempre tu Friction the Pilot. Ahora pruébalo. Sin tapa en su versión retráctil. 2-2-3-8-1-20-50. Esperamos su llamado. Cabros, llegó un notición de aquellos. Sushi Lovers se toma la ciudad e instala su local número 11 en las Catalpas 14, Estación Central, a paso de las rejas con Alameda, Vereda Sur. Anoten el teléfono 229-323-107 y pídanse al toque la promo favorita. Muchachos, Sushi Lovers, porque amamos el sushi, una marca registrada. ¿Eh? Excelente, Sushi Lovers. Y la pelota se va al córner, tenemos córner Tremac, Oscarito Álvarez, tac, 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 Tremac. Así es, si quiere mandarlo a Twitter, @40chileoficial con el hashtag... Pongámonos serios. Muy bien. Gol en el palo. Solo con tus amigos lo pasas increíble y te juntas a tomar una scratch. Amigos, con todo el crutch a esta hora de la tarde, aquí por supuesto en Pongámonos Serios. Nos vamos a una pausa, a la vueltecita, volvemos, venimos con Max. ¿Tenemos filtro de llamados hoy o...? No, hoy no. Está sentado a tu izquierda el filtro de llamados. Puedes filtrar el llamado, por favor. Porque tenemos programas malos. Que yo, si yo lo pasara mal en este programa... Ay, mira, algo me tiraste. Un elástico. Yo no vendría, yo siempre lo paso bien acá. Muy bien. Ya, mi tono. Pero mira lo que dijo, no vendría. No. Pero yo no vengo cuando tengo otro trabajo, simplemente. Pero así por no venir, no. Siempre estoy. Oye, la cagada que tenía acá. ¿Sabes que la voy a subir al tiro al Twitter? Sí. Voy a mandar en Twitter la cagada que se mandó Oscarito recién con el yogur. Tremenda cagada. Tan. Ya, oye, Max, pero ¿cómo está Max? Se arregló el micrófono de Max. Parece que no. Pero si no, Max, sí, te invito a... ¿Pero por qué tengo que compartir mi micrófono con Max Quitral? Permiso, Max. ¿Qué te pasa? En esta empresa nos odian. Sí sé que nos odian. Entonces, y por tu culpa. Cállate. Tenemos cuatro micrófonos. Uno está malo. Ya.
Max, tenemos que hacerlo participar. Le paso a mi micrófono. Sí, ¿por qué, no? ¿Por qué tenés que acercarlo a mí? Porque está más cerca tuyo. Y nos quedamos acá los dos. ¿Sabes lo que a mí me incomoda? ¿Qué? El olor a marxismo que tiene. Bueno, pero bueno. Se alimenta de guagua. ¿Ah? Se alimenta de guagua. Ese es el olor que le sale. Olor a placenta, le sale olor. Olor a cordona. Sí. De atrás tenía un pedazo de cordón umbilical en el diente. A coágulo. Pero usted lo invitó. A pañal. ¿Ah? Mira, tiene un pañal colgando el molar. Se invitó solo. Usted dije, no, tráiganlo. Porque no, lo que pasa es que a nosotros se nos ocurrió la brillante idea de traerlo los lunes y cuando ya aburrió, no supimos decirle que basta. Que basta. Entonces hay que tenerlo acá todos los lunes, weón, inventando algún tema para que esté. Entonces, más encima tenés que ponerme al lado. Ahora vamos a hablar de la Hillary. Mira la wea, Hillary Clinton. Hillary Clinton. Trump. Como si nos importara, como si nosotros fuéramos Raúl Sor. Sí, ¿ah? Claro, que tenemos claro. Mucho. Ya, vamos. Así que, por favor, te pido un poquito más de Oscar. ¿Ah? Les pido a los dos un poquito más de apoyo. De cooperación. De cooperación. Colaborar. Y comprometámonos con el programa y dejemos que el comunista está al lado tuyo. Ya, volvamos. Oye, Max Quitral, acércate, hombre. ¿En serio? Ven aquí, Max. Gracias, ven, gracias. Ahí. Ven acá. Compañero, cuando falle tu micrófono. No, pero tranquilo. Oye, que hay más comida, güey. Me siento como en Paco Resurrección. Falle, estoy encontrando comida por todos lados. Amigo Max, ya, te solicitamos gentilmente que por favor no muevas el micrófono de nuevo porque está un poco en mal estado. ¿Ya? Ahí nomás. Ahí está. Date quieto. ¿Puedes sacar esta comida chatarra que está acá? Oye, contémosle a los. Contémosles. Contémosle, contémosle, contemos. Ay, me equivoqué. Yo también. Nos equivocamos todos. Sí, mutuamente. Que tienen. Le podíamos contar a los baguales que tenemos el estudio lleno de comida. Y de regalos. Tenemos, casi digo. No digas la marca. Ya. Tenemos unos ricos sanguches. Tenemos además, tenemos acá unos muffins. Ah, no, aquí cagué. ¿Qué son? Son muffins. No son muffins. Oye. ¡Oh! ¡Oh! Cosita mala. Te apuesto que son los Burger King que están a 1390. Espérate, no. Allá, ¿sí? Allá hay Burger King. ¿Son Burger King? Sí. Obvio. Gracias. Gracias, Burger King. Gracias, señor. ¿Quién trajo los Burger King? Muchas gracias, de verdad. Oye, ¿qué más tenemos? Mucha comida. Nos falta el puro bajón, pero me trajeron las semillas. Esperemos 6 meses y nos comemos todo esto, cabros. Ya. Me parece. Oye, y son todas empresas norteamericanas. Por tanto, esto está relacionado con el tema de hoy. Sí, pero ¿cómo hace el link el otro? Se dan cuenta inconscientemente. ¡Excelente, madafaka! ¡Qué ordinario! No, pero yo digo. No, compadre. ¿Por qué le baja el perfil a lo que hace ordinario? Yo dije pegado con moco, refiriéndome al mocus. A la. Ya, no lo mejores. Ya. No a la connotación vulgar que tiene. No, sal de ahí de ese bosque. Ya, bueno. Ya, yo. ¿Qué vas a hacer ahora? Con la fría. Pegado con la fría. Ah, con la fría. Estamos con el comunista Max Quetzal. Max, ya, entremos de lleno al tema de este país de mierda. Habla, por favor. No, mañana hay elecciones en Estados Unidos. Ya. ¿Saben o no? ¿Sabían? Sí, bueno, Oscar viene. Mira, viene con camiseta. Hay un aire de superioridad, ¿eh? Como, ¿saben o no? Burros, tontos. No, lo he dicho eso. Está mal interpretando mi frase. No, lo que pasa es que estás con un tono así como muy altanero. No, para nada. Porque vengo muy contento. Ustedes saben que me agrada mucho estar con ustedes. Sí, se nota. Sobre todo esas presentaciones, después los mensajes de Facebook. Me alegran el día. Ya, después de más. Llevamos como 1:15 todavía después, más. No alegas que no tenemos tiempo. Sí, vamos derecho al tema. Ya. Bueno, mañana hay elecciones en Estados Unidos. Te escuchamos, guerrillero de la URB. Dos. Se disputan Hillary Clinton y Donald Trump. Ya, bofeña salina. ¿Pueden escuchar al zurdo? No, vamos. Bueno, Hillary Clinton y Donald Trump, mañana. Y bueno, la última semana han estado bastante complejas porque Hillary bajó 7 puntos de su popularidad y de su operación. Y indicaban todas las encuestas que ella ganaba fácilmente la presidencia de Estados Unidos. Pregunta. Pero ahora eso está en entredicho. Tengo pregunta, profesor Max. Pregúnteme, don Feña Salinas. Todo el mundo está pendiente, efectivamente, de las elecciones de mañana. Sí. Todos los medios de comunicación, porque, bueno, Estados Unidos la lleva. La pregunta es, para aclararle a la gente, en un espectro político más o menos como para identificar en los polos, entre comillas, polos opuestos de esta superelección. Estaríamos hablando como entre un UDI, que vendría siendo Donald Trump, un guan así, ultranza de derecha. Ya.
y una DC como Hillary, porque los demócratas en Estados Unidos no son de izquierda finalmente. Demócrata y republicano, los dos son centro-derecha y más derecha que centro. Entonces como una DC con un UDI, la pelea de mañana. Podríamos decir un RN-UDI. Ah, ¿en esa? Sí, en esa. O sea, la izquierda en Estados Unidos no existe, salvo el caso de Bernie Sanders, ¿cierto? Bernie Sanders es lo más... Era lo más izquierda que había. Es lo más naranjo que existía. O sea, en términos de visibilidad también y de fuerza política. Que hay otros candidatos, pero están ahí como casi olvidados. Perfecto. Que representan un porcentaje muy bajo. Claro, pero claro, había un candidato... como libertario, algo así. Claudio Carvajal. Una cuestión muy rara. Candidato a la presidencia super low perfil. Sí, no sé, creo que habían como tres candidatos más. Claudio Carvajal Ramírez. ¿No era el que era latino? ¿Que tenía raíces latinas? No. O sea, la verdad, las cosas es que hay como dos candidatos más, pero son de bajo perfil, que no tienen ningún... Claudio Carvajal Ramírez, te estoy diciendo. Que no tienen ninguna incidencia. Producto de que los republicanos y los demócratas concentran la mayoría de la fuerza política históricamente. Entonces estamos hablando de un nazi y uno no tanto. Yo no sé si... A ver, es que aquí hay ciertas caricaturas, pero está bien que lo digas, hay caricaturas. Yo creo que Trump no es nazi. Ayer escribió con tarde una columna en La Tercera que decía que era un fascista. Yo creo que tampoco es un fascista. Lo que sí yo creo que es un populista de derecha. Eso sí. Okay, mira, pero políticamente, po. El título que le digo. Oye, pero políticamente, definámoslos, po. A los dos. A ver, por ejemplo, ¿hay alguno que esté de acuerdo con, el aborto, por ejemplo? ¿Hay alguno que esté de acuerdo con la legalización de la cannabis, que ahora está en tema en boga en Estados Unidos? No son temas que los programas de gobierno se hayan centrado exclusivamente. No, aquí los temas son. Eso es un pelo de la cola, país. TPP. Están en otra. TPP. Vínculos con Rusia, ¿ya? Y el tema de los inmigrantes y fortalecimiento del empleo. ¿Cómo? Fortalecimiento del empleo. Eso es. Y por ejemplo, sobreponerle autoadhesivo a la comida, alto en azúcares, alto en... ¿Quién está más de acuerdo? ¿Quién está más de... Hillary Clinton está más de acuerdo en esa. Claro, pues. Pero de ahí el punto es que se supo hace un par de días que Hillary Clinton, en un debate de las primarias con Bernie Sanders, una periodista CNN le entregó algunos tips de las preguntas que le iban a formular. Su flor. En el fondo, no su flor. Que en el fondo era para ayudarla y vacunarse a Bernie Sanders en la primaria. Ya. Y eso apareció hace pocos días y generó revuelo, porque en el fondo habla muy mal de la imagen que ella intentaba proyectar. A eso el escándalo del FBI, de estos correos electrónicos que mandó ella cuando era secretaria de Estado. ¿Y también generó... pillaron esos correos? ¿Y los pillaron? Bueno, es que ahí está el tema, porque además el investigador es republicano. Entonces, ahí hay una cuestión ideológica. ¿Qué es qué? Que es republicano. Agárralo con la mano. ¡Ah, por favor! El cientista político. Pero, ¿te das cuenta? Con la cresta, yo caigo, man. Muy bien, Oscar. Oscar ya domina el arte, pero. Es uno de los maestros del. Qué falta de respeto. Pero qué falta de respeto, Oscar Álvarez, yo que estoy concentrado. Este weón estudió, Oscar, para que tú vengas a hacer una cosa así. A este weón lo van a ver, gente. Pero lo becaron. Pero lo becaron, porque no tiene no he tenido beca. Uy, qué mal hablado. Lo están escuchando sus alumnas, a las cuantas le va a dejar el libro a la casa. Ya vamos. El asunto del FBI era bastante complejo. Lo curioso es que se dijo por parte del FBI que no daban antecedentes para una investigación. El punto es que eran 6.500 correos. O sea, ¿cómo te lees 6.500 correos en un par de días? ¿Y qué manda 6.500 correos, po? Imagínate el nivel de exposición que tuvo y el nivel de información que tenía Hillary Clinton. Eso le significó 7 puntos y las encuestas daban triunfo hace 6.500 correos. Sí, o sea, ahorita, como que cualquier hueá que decir. Imagínate, por lo mejor, pero el nivel de exposición. Decía por detrás, por palabra. ¿Cómo? Tiraba los mails por palabra. Claro, una cosa así. Oye, Max, ¿y los escenarios cambian mucho saliendo uno u el otro? Sí, lo que pasa, a ver, a mí me preguntaban en Twitter que me mojara el potito, dijera cuál era mi candidato. Yo no tengo ningún candidato. No era necesario que te bajaran los pantalones. Yo no tengo candidato en Estados Unidos porque para mí los dos nos representan un viraje progresista. Pero yo creo que el mal menor en Estados Unidos en estos momentos, votar por el mal menor sería votar por Donald Trump. Conches. Pero mira lo que dijo Max Quitral. Pero qué aberración. Me falta el aire. Peña Salinas no alcanzó ni a poner un... O sea, para mí, Hillary Clinton es nefasta. Donald Trump también es nefasta, pero menos nefasta que Hillary.
Pero mira la... Espérate que, me dio como una... A mí me dio A mí se me relajó el esfínter con lo que dijo. ¿Sabes que yo me apreté entero? Oye, me dio algo en el páncreas. Hay es que hay algunos antecedentes que a mí me hacen decidir que no es tan malo como se proyecta. Lo curioso es que todos los medios de comunicación norteamericanos han puesto muchos ataques en contra de su persona. Cuando los medios de comunicación están dándole duro a un candidato presidencial y yo observe lo que está pasando en Chile, tenemos que entrar a dudar. Ah, pero... Ya, pero espérate, ya, pero Trump ha hecho propuestas él, no los medios de comunicación. Él ha hecho propuestas que son muy heavy con respecto a los inmigrantes. Sí, estoy de acuerdo, pero también él está en que en la lógica de que Estados Unidos no tiene que dejar de invadir otros países, y él tiene y además Donald Trump está señalando que hay que hacer una alianza con Rusia para tratar de terminar con el Estado Islámico, y la creación y el desarrollo del Estado Islámico, la principal responsable ha sido Hillary Clinton. Ah, yo creo. Y por tanto la destrucción de Siria, Donald Trump lamentó la muerte de Gaddafi, ojo con eso, la invasión de Siria es absoluta y total responsabilidad de Hillary Clinton. Y Trump ha dicho que quiere terminar con eso. Lamentó la muerte de Gaddafi. Lamentó la muerte de Gaddafi. Yo me desayuno con esto. Quiero votar por está en contra de la globalización. Pero no esta oposición no responde a que la globalización es muy mala y estos movimientos antiglobalización. La globalización para Donald Trump es nefasta en el sentido de que... ¿Quién es Manuel Trump? Donald Trump, perdón. Oye, metió otro en la carrera política. El candidato mexicano, Manuel Trump. Donald Trump. Bueno, pero la globalización en términos de que ha instalado empresas norteamericanas y en fin. Así que mañana va a estar algunos especulaban que más o menos a las 9:10 de la noche se podría saber. Yo creo que va a ser tan estrecha la elección que más o menos a la 1 de la mañana vamos a saber quién es el próximo presidente. Estrecha como qué. ya. Basta. Recordando alguna otra presidencial, por ejemplo, alguna otra votación. Ah, la de Lagos con Lavín. Ya, por ejemplo, a eso me refería yo, Oscar. Pero te das cuenta, Oscar, que yo no puedo decir nada sin que tú digas ahí va a doble sentido. Ya lo conozco yo. ¿No? Yo ya lo conozco. No me conoces. No. Oye, ¿y el sistema de elecciones en Estados Unidos? ¿Binominal? No, binominal. ¿Se puede votar desde un tiempo antes o no? Hay votos como con antelación que están, de alguna manera, están marcando la tendencia de Hillary Clinton, pero. Ahí está. Pero está el voto electrónico también. ¿Por qué está hablando así? Sí, porque está. Estoy seco. Estoy seco. Creo que ahí está. Quiero agua, votado. Ahí va a llegar. Está político. Se le pone en paja. Está político. Doctor en políticas públicas. Estoy seco. Profesor de una gran universidad. Estoy seco. Oye, ponete más clase, esta hueá pompada. Pero si me preguntas, pon un poco de glamour. Necesito un poco de agua, necesito un vaso de agua. Un poco de solemnidad, te pedimos. Toma un vaso de agua. Oye, es posible que me conviene. ¿Qué me estás pasando? A continuación, la ponencia del doctor Máximo Quitral. ¿Cómo estás, Máximo? Estoy seco, oye. Estoy terrible seco antes de partir. Oye, ¿viste que hay pollito en el almuerzo? Espera, yo le con el ombligo para afuera. Espera, que voy a sacar un pedazo de carne que me quedo aquí. No se me sale. ¿Qué le va a saltar que no funciona, oye? Oye, pero ya la weá, oye. Notable. Oye, me comí unos chichules de la tarde. Está terrible bueno. Ya comencemos con la ponencia. Pero ¿sabes qué? ¡Oh! ¡Medio flato que se te sale! Permiso, cabrón, voy a un caco y vuelvo a hacerle al Donald Trump. Permiso, cabrón, voy a mandar ahí su caca y vuelvo. Oye, pero no hay baile. En el baile no hay papel con foro y... No estás cagando el programa a propósito, ¿no? No. Tú nos quieres sacar del aire. Tú quieres que nos vaya mal para no invitarte. Feña Solía está transpirando, Feña. Tú quieres que nos corte de aquí. La droga lo tiene hecho el cuerpo. Notable. Ya, no vamos a ninguna parte. Pero sigue. No, eso. Bueno, la gente se extraña. Oye, la gente se extraña de que... Yo no estoy diciendo que yo soy partidario de Trump, pero yo tengo que hacer un análisis... Y esa bolera que dice Donald. No, yo dije al comienzo... Y ese soñé rubio. ¿Por qué llegaste rubio ahora? ¿Por qué llegaste en avión? Que decía afuera...
Oye, ojo. Dejen hablar, Max. Oye, a todo esto, alguien decía por ahí, bueno, ¿qué, cuál es la importancia? Da lo mismo la elección norteamericana. Se descubrió ayer que, miren, ¿quién aportó a la candidatura de Trump? Ahí a la candidatura. Lux, el señor. Lux apostó por las dos. El señor Andrónico. Andrónico. 400 lucas. ¿A dónde? No. 443 mil pesos. Una cagada. Pero igual apostando algo, pues. Sí, algo tiene que haber ahí. Después leí que él dijo que era, en realidad, fanático. Tenía una afición por el merchandising de las presidenciales de algunos países. No sé. Sí, si. Sí. Entonces que él tenía mucho merchandising, tanto de Donald Trump como de Hillary Clinton. Y es verdad, porque puso la foto, bueno, quizás las trucó, no sé, pero subió una foto donde salía merchandising de ambos candidatos. Y después se va desnudo a su pieza y se los refriega en el cuerpo. Tuvo que tener Luxica en Latina. Compró un bisoñé de Trump también, sí. Para y se toca con el cuerpo. En su cama gigante, la cama la tiene ahí. El peluquín rubio lo y se refriega ahí. Algo anda buscando ese look. Pero, ¿tú crees esa versión de que es aficionado al merchandising? No, yo creo que no. Amigo, si quisiera donar realmente, donaría millones y millones. ¿Quién va a ir a con 400 lucas? ¿De qué le sirve a Donald Trump 400 lucas? La verdad, yo creo que es una cifra insignificante. Salvo que no sea toda la información oficial. Yo esta vez le creo. O 400, ¿le crees a Lux? Yo le creo a Andrónico. O 400 lucas por Chapito. Así como tú apoyas a Donald Trump, yo hoy le creo a Andrónico. Yo no estoy apoyando a Donald Trump. Estoy diciendo que es menos nefasta que Hillary Clinton. ¿Qué haces? Y que estaba mirando a Max. 25. Ok. Loca. Ya. Nos vamos a una pausa. Amigo, saludemos a nuestros auspiciadores. Max, perdona, te voy a interrumpir. No hay problema. Primero. Todos. Vamos. Hay artistas que nos sorprenden escalando los primeros lugares de nuestra lista de un día para otro. Al igual que Dentin, que un día despertó siendo otro, despertó siendo Trident. Tu Dentin ahora es Trident. Buena onda. Buena onda, mamá. Cuando estás hecho para encontrar nuevos caminos, creas un auto que entiende cómo se mueve el mundo. Descubre la nueva generación Chevrolet MyLink con integración a Apple CarPlay y Android Auto. All New Chevrolet Onix, el auto para la vida de hoy. Nuestro teléfono es el 223812050 para que se comuniquen con nosotros. Chupacabra, nave nodriza, hombres de negro o área 51. ¿Con qué boxer te gustaría ser abducido? Porque la vida inteligente sí existe. En tu ropa interior, Alien, la nueva colección de Top Underwear. Ya está entre nosotros con diseños coleccionables y en packs con más de una combinación. Atrapa el tuyo desde 9.990 pesos. Amigo Oscar. Yo tengo los míos. Nuestra cuenta de Twitter, @40chiloficial, con el hashtag Pongámonos Serios. Toda la energía para poder hacer este programa la sacamos de la bebida energética líder de Europa, Hell Energy Drink, la energética que te hace sacar el diablo que llevas dentro y que además tiene un sabor exquisito. Yo, amigo Feña, la combino con mi trago preferido, por ejemplo, y queda fino. Notable. No se diga más, a tomar Hell y a sacar el diablo que llevas dentro. Hell, presente en más de 40 países en todo el mundo, ahora en Chile. Exígela a lo largo de todo el país y saca el diablo que llevas dentro. Hell Energy Drink. Exactamente. Oye, la cuenta de Instagram también está activa para que participen ahí, ¿eh? Los 40 Chile. Amigo Feña, ¿se ha dado cuenta que lo que tiene el uno no lo tiene el otro? Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Mira, ¿eh? Qué bueno. No. Sí, porque tú también te has dado cuenta. A mí, por ejemplo, me gusta que llegue calentito y que sea rico. ¿Qué estás hablando? ¿Ah? ¿Qué estás hablando? Amigo, estoy hablando de sushi. Ah, sí. Ah. Pero Sushi Lovers. Ah, obvio. Son los únicos que tienen calidad y rapidez en los tiempos de entrega. Ingresa a sushilover.cl y conoce sus promos y locales. Sushi Lovers es una marca registrada. Sushi Lovers, porque amamos el sushi. Grande Sushi Lovers. Oye, el arroz está bueno, ¿eh? Importadísimo. ¿Pero de qué te ríes tú? Con poco almidón. No coopera con los auspicios y se está burlando. A ver, muéstrame esto, no te vaya a pasar. Ah, ya, toma. ¡Tiemble, colegio! ¿Qué es esto? Dice tiemble, colegio. Era un timbre. Lo que pasa es que me equivoqué en la L y le puse la R. Ah, en vez de tiemble es timbre, timbre. ¡Ay, lo voy a hacer con la boca, güey! ¡Está DJ Mac Phantom! ¡Ya! Imagínense un timbre en un colegio. ¡Sí! Lo que tienen campana. En Temuco. Hay algunas que tienen campana. No, el timbre de Temuco. ¿Sí? No, el timbre de Temuco. El timbre de Temuco.
recreo ni... Uno se formó por todos mis compañeros junto a los 40 y Cratch, porque te tenemos un concurso que te sacará una sonrisa instantánea. ¿Te gustaría ganar un kit con cámara de fotos? Obvio que sí, y participar es muy fácil. Reúne a todos, sí, a todos tus compañeros, y sáquense una selfie con todo el Cratch. Súbela a tu Instagram con el hashtag SelfieCratch40 y listo, estarás participando por una cámara instantánea para sacar las mejores fotos. Porque la buena onda entre tus compañeros se premia en los 40 Music Inspires la... Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 7 de la tarde con 41 minutos. El sábado estuve en Rancagua, a teatro lleno, y quería enviarle un gran saludo a la gente de Rancagua. Grande Baguales, gracias por ir. Les tenía una canción que compuse para ustedes. Vamos. Oh sí, oh no, Rancagua es el mejor. Hermoso. Te seguí, pero se rió ella, te reíste tú y no pude seguir. Oye, perdón. Dejemos a Edo que compuso una canción. ¿Te podemos ayudar en algo para que salga más bonito? Palma, salvo. Ponle una base, no sé lo que tú sabes hacer con los botones, pues, con las perillas. No, eso de los botones. No. Espera, me equivoqué, espérate. ¡Ah! Mi piernita. No, mejor ya. Así a capela, vamos. Ya. Nos llevo en... Los llevo en mi corazón. Me has mirado a los ojos. Te paso palmas. Sonriendo. Mira, me pide a mí palmas. Mira que yo mi nombre en la arena. Que he mirado a Rancagua. Sonriendo. Junto a ustedes. Has dicho mi nombre. Me siento en el mar. Vamos. En hip hop ahora. Ah, weón, me tienes que hacer el ridículo. De ahora sí, vamos. Es que Feña quiere hacer el Big Bang. Vamos. El sábado estuve en el teatro de Rancagua. No me faltó la cerveza, tampoco me faltó el agua. Yeah. Ah, bien. Entré al escenario con el ánimo muy arriba. Y aquí está Max Quitral, que se le cae la saliva. Eres un MC. Debo reconocer que con la primera canción me emocioné. Toma eso, Portavoz. Lengua dura. Oye, estuve escuchando el disco de Portavoz. Acuático. Bueno. Acuático. Bueno, lo escuché todo el fin de semana. ¿Tú has escuchado Portavoz? No. Es como tú, pero con base. Pero con ritmo. Sí, es como tú, pero lo que dice rima y con base. Sí. ¿Estás diciendo que Max es un trote de vaca? Muy bueno. ¿Eso está diciendo que no tiene ritmo? Qué ofensivo. No, Oscar. Oh, Oscar, oye, ofensivo. Oscar. Pero si lo pregunté, ¿no? Oye, yo quiero mandar un saludo. Ayer estuve en la cuarta caminata por la inclusión. Porque ayer estuve. ¿Ah? Yo. Quiero mandar un saludo. Ayer estuve. ¿Quién ayer estuve? Ayer estuve. ¿Cómo? En la cuarta caminata por la inclusión. Oh, en la. ¡Oh, la wea lenta esa! ¡Oye, qué te pasa! La caminata más lenta del mundo. Decía pompa fúnebre la wea. Uy, llegaste. Ahí viene la caminata. Partió el viernes. La caminata por la inclusión. La caminata de los caracoles ya llegó. Ahora esperamos a la caminata por la inclusión. Déjate. Ya. Llegaste en la comuna de Las Condes. Ya, ya. Yo vi no va a mandar ningún saludo. No, pero a ti. Oye, yo vi una foto tuya ahí en la caminata. ¿Eso qué te iba a decir? Ya manda tu saludo. No, si ya lo mandé ya. ¿Pero a quién le mandaste? No, porque se van a reír. A todos los que participaron, las 700 personas que participaron. Ah, igual buena cantidad de gente, pues. Sí, está bien. ¿Llegaron las 700 a la meta? Sí, pues. Muy bien. Esperamos que llegue. Hoy día de la mañana. Ya, basta. ¿Y tú? ¿Cuánto te demoraste? No, yo estaba animando nomás. No, pero ni siquiera fuiste a caminar. Pero por favor. Y que no había ninguna calle en bajada. Ya, oye, Max, nuestros auditores quieren hablar con respecto al tema que estamos conversando hoy. Ya, dale. ¿Filtró el llamado? ¿Ah? Dígame qué filtró el llamado. Amigo, le tengo un llamado. Ya, extraordinario. Sube un poquito de confianza. ¡Aló! Calmado. ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! Calmao. ¿Aló? ¿Aló? Calmao. ¿Aló? ¡Aló! ¡Ahí se ve! Tranquilo. ¿Está? Está todo en orden. pero la suda. ¿Aló? ¿Aló? Sí, pues, amigo, lo escuchamos. ¿Cómo se llama? ¡Tucu, tucu! ¡Hola, oye, qué bueno, por fin! Caleta de tiempo llamando. ¿Desde cuánto? No, o sea, desde que lo escucho, pero hoy día como 75, 80 llamados. Desde la caleta San Blas. ¿Y por qué tanto, amigo? ¿Qué pasa? ¿Quieres opinar mucho del tema?
No, no, ya como que me propuse que me contestaron. Ah, pero mira lo que uno logra cuando hay decisión de por medio. Mira. Mira la fe como mueve montaña. Tienes que decretar, decreta, decreta. Oigan, cabros, ¿me pueden cantar la canción de la primera vez por llamar? Por la... supuesto, amigo. También fuiste mi primera vez. No, esa no. Al tiro. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quieres que cante siete. Max también? Max, sí, igual, el cientista político del puerto. ¿Aló? Oye, te vamos a cantar la canción con una condición, ¿eh? ¿Qué opinas del tema que estamos hablando hoy? Sí, sí, obvio. Ok. Ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades porque llamó! ¡Bueno, cabrón! ¡Felicidades! ¡Bienvenido, Tucutú! Oigan, ya respecto al tema de hoy día, yo como que he cachado que Hillary y Trump son como lo mismo, pero Trump como que dice todo lo que... Puta, como que se demuestra tal como es, po. En cambio, Hillary como que no se sabe qué va a pasar con Hillary. Mira, qué buen punto. Mira. Qué buen punto. Algo que se le escapó a... Algo que se le escapó a Max. Extraordinario. ¿Ah? Sí, 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 sí. Extraordinario. No, y Trump... maneja esos aviones, los que... Ah, es piloto también. ¿Cómo se llaman los que tienen un ala sobre otra? Siameses. Se llaman moscas. Un ala sobre otra. Un ala sobre otra. Ah, sí, lo... Aladín. Kama Sutra. No, es el clásico. Biplano. ¿Cómo? Biplano. Agárralo con la mano. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces, maldito. Con baliza, déjalo, déjalo. Primera vez que llama. Ya. Para la próxima. Oye, pero amigo, pensé que habías cachado. Como que todos nos tiramos el. Es que yo pensé que iba a poner el piloto en serio. Corrió feña, ya, oye, Edo, ¿cuándo voy para Punta Arena? Deja que esté una talla o no. A ver, espérate. No, no, no estalle, no estalle. Ya, ¿y eso nomás opinaste del tema? ¿Cómo? ¿Eso nomás opinaste del tema? ¿Eso? Sí, es que no sé qué más, porque ya dijeron como todo. No, pero está bien, dijo algo en lo que Max Kitral nos había detenido, que era en la transparencia que evocaba cada uno de los candidatos. Así que eso lo vamos a conversar ahora. Y voy a apuntar en el primer semestre del próximo año. Ya, bueno. Oye, un saludo para mi polola, para los... Lo cortó el Facebook. ¿Por qué lo cortaste? ¿Aló? ¿Por qué le cortaste? Y para Max el luchador. Gracias, amigo. Fíjate cómo se llama tu polola, hombre. ¿Ah? ¿Cuál es el nombre de tu polola? Gabriela. Ya, Gabriela. Ya, amigo. Ya, cabrón. Nos vemos. Chao, chao. Igual tú. Ahora sí, Gabriela. ¿Tiene razón nuestro amigo o no? Buen punto, ¿ah? ¿Eh? Sí, tiene que ver con lo que dijo Susan Sarandon a propósito de la declaración. Ah, esa declaración está extraordinaria. Yo le pedí a Oscar, que él tiene una navegación por internet mucho más moderna que la mía, que la buscara y la borró. Gracias, Oscar, por tu apoyo en esta parte. Sí, lo que pasa que, claro, molesta un poco esta transparencia, el ser tan directo de Trump. Pero naturalmente que le ha dicho claramente cuáles son sus pretensiones de ser presidente. Ahora, en el caso que nos compete de nuestra región, de la política exterior puntualmente, ¿ya? Hay un tema que tiene un poco complicados a los economistas nacionales, y es que Trump ha dicho que va a revisar los tratados de libre comercio, y Chile tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, y probablemente pueda significar que se termine o se renegocie, entendiéndose que la economía norteamericana está un poco volátil. Yeah. Y eso ha puesto de alguna manera un tanto nerviosos a sectores económicos chilenos. Y con respecto al TPP, Donald Trump dijo que él no tenía ninguna intención de que esto siguiera su camino. Recordar que Hillary Clinton fue una de sus impulsoras, que en el último tiempo, producto de las movilizaciones de los sindicatos, frenó un poco, pero Trump derechamente ha dicho que no le interesa el TPP, que Estados Unidos es uno de sus principales impulsores. Por tanto, aquellos movimientos sociales que han tratado de insistir con el tema del TPP tendrían que estar observando claramente cómo se va a decidir la política norteamericana, porque además Hillary no ha sido del todo clara con el TPP. Ojo con eso. Yo no me atrevería a decir que ella lo va a congelar.
Yo creo que eventualmente, si es presidenta, va a replantear el TPP, pero con el claro objetivo de que esto se apruebe y que el Congreso chileno vote a favor de su instalación. Mira. Gracias. De nada. De... ¿Quién, ¿quién dijo que dijiste de volátil? La economía. Ah. No, volátil es otra. No, no era eso lo que tú pensabas, amigo Fey. ¿Aló? 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 ¿Sí? Sí. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, hace tiempo que quería llamar y nunca me contestaban la cara. Bueno, bacán. Amigo, sí. Espera un rato más. Le vamos a tener que cortar. No, no, no. No diga grabado. Quería mandar un saludo porque el sábado pasado fue el cumpleaños del Mario y fue la patrulla de Tocuyú. Ah, mira, qué importante. Importante en la agenda lo tenemos acá. ¿Y por qué no nos avisaron? ¿Nos perdimos ese evento? ¿No lo invitaron? No, pues. Corre bueno, se casó ahí en no. Mira. Oh, qué mira. Bueno. Amigo, ¿cómo se llama usted? Ah, no lo invitaron, amigo. Francisco. Amigo Francisco. Y se casó Mario de Río. Así que ahí un saludo para todos porque te escuchan caleta de gente, te dan caleta a todos. Bacán. Oiga, amigo. Ya, no digas grabato, amigo, por la cresta. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Ya. ¿De qué era el tema? Ya, chao. ¿Qué dijo? No sabía. Así de qué era el tema. No, no estoy ni. Aló. Aló. Tucutú. Tucutú. ¿Cómo están? Muy bien, estamos bien. Rodeados de gente que nos demuestra su cariño con mucha comida y regalos. Ah, pues que yo tengo mucha hambre ahora. Una lástima. Oh, acá hay mucho todo. Acá tenemos de todo. Aquí se ven las dos caras de la moneda. Lamentable. Sí. ¿Con quién hablamos? Ya, no sé cuál es el tema de hoy porque justo andaba el psicólogo yo. Entonces no escuché cuál era el tema. Andaba en el psicólogo. Cucu. Sí. Justamente, andaba ajustando el reloj. ¿Pues tiene alguna especie de depresión o algo así? Sí, justamente también. Pregúntale a Angélica. Oiga, amiga. Oye, ¿qué? Oiga, amigo Edo, con respeto. Sí. Hoy día te puse que nos encanta Tatán, pero con respeto. Nos encantan tus historias con Tatán. Sí, pero yo no vivo con Tatán, entonces no puedes salir siempre. Bueno, sí, estamos claros que no vivías con Tatán, pero tú lo creaste. Sí, pero ¿sabes que a Tatán no le gusta salir en la historia? Entonces... No, si se cacha. Sí. Yo no sé cómo es que no te ha forrado un combo. Pero, no, si me golpeó, solo que no alcanza a grabarlo. Pero mira, yo me comprometo a cada vez que pueda poner a Tatán ahí en la historia, ¿ya? Para su deleite. Tatán Lover. Oye, no, si no es nada tan rico ni nada de eso, pero es tan graciosa su cara. Caretoni. No. Amiga, ¿cómo se llama usted? Ah, mi nombre es Carolina. Carolina. Caro, oiga, ya estamos hablando hoy con Max Quitral, Lunes Cultural, sobre las elecciones en Estados Unidos mañana. ¿Quién gana? No me gusta mucho el tema. O sea, hablar con un comunista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero mire, amigo! ¡Transpirado por color político! No. Maldito. Es que no me gusta conversar con comunistas. ¡Oh! Me gusta hacer otras cosas con comunistas. Aquí no se puede conversar con los comunistas. Mira, pero para. Pero mira, el pololo es comunista, por lo que escuché. ¿Ah, sí? Pues eso dije, no me gusta conversar con los comunistas. Ya, pero no conversa, pero... otras cosas con los comunistas. Ah. Sí, pues. Hay cosas más entretenidas. Juguetona. Ya, amiga, pero entonces no hable con Max. Respóndanos a nosotros. ¿Quién cree usted que va a ganar mañana las elecciones? O sea, por lo que he cachado en la tele, en las noticias, que Hillary. Kennedy. Y prefiero mil veces a ella, aunque es como el mal menor. ¿Tú crees? Mira, porque nuestro amigo Max Quitral acá, el comunista, dice que Donald Trump es el mal menor. ¿Tú creí? O sea, nosotros le creemos a pies juntillas. No roben como es como el dios Max Quitral. 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 Me gusta nerviosa. Debería ir al fonoaudiólogo en vez del psicólogo. Bueno, voy a pedir un combo. Psicólogo y fonoaudiólogo. Oiga, amiga Caro, muchas gracias por llamar, que le vaya muy bien. Gracias, Caro, un abrazo. Cuídate, bonito. Chao. Bueno. Oye, ya. No leí yo tu. Ya puedes hablar.
Ya lee ya, su Twitter. No, ya lee usted, no. Que le manda, no, si le mandan a usted. No, saludo. No me han mandado ningún saludo. No me han mandado que ningún... Max me traiga el libro a mi casa. Calla. El taparrabo. Oye, ¿puedo mandar un saludo? ¿Viste? Si vaya ahí va la cosa. Dos cositas pequeñas. Un saludo a Miguel Figueroa, que nos está escuchando, que son fanáticos de ustedes, los escucha toda la semana. Un amigo mío, un gran amigo, así que un saludo muy grande. Y para la gente que está escuchando, hoy se cumplen 100 años del nacimiento de la soprano más importante que ha tenido Chile en el siglo XX, soprano mapuche, Rayén Quitral, olvidada por el Estado, el Ministerio de Cultura nunca le ha reconocido su importancia, pero Rayén Quitral, muy importante, se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿Tienes algún parentesco con ella? Sí. Dilo, ¿qué era? ¿Qué era tuyo? Pariente. ¿Pero qué? Hermoso. Dilo, pues, no te pongas... Dilo. No, podríamos relacionar si es abuela o bisabuela, no lo es. Pero es forma parte de la familia Quitral. Mira, oye, mira, estudia los países, Latinoamérica, desde su inicio, y no sabe quién es la señora que está... Podríamos ser, podría ser una... ¿Sabe quién es? Tía en tercer grado. Yo nunca había escuchado hablar de la señora Rayén Quitral. Y ahora voy a llegar a leer sobre ella, a escucharla. Te falta. Te voy a buscar un vinilo de Rayén Quitral cuando lo encontremos. Te voy a regalar una copia porque, no, oye, hay una historia desconocida de ella. ¿Ya? Que sería bueno que algún día lo pudiéramos. Era profesora de twerking. La primera machi soprano bailarina de twerk. ¿Te remontó? La chuchu twerk. Oye, ya estamos, Max. Ya. Entonces, mañana tú, ¿quién dice que gana todo esto? Pues no hemos tirado. Ya, no, mira, vamos a poner apuesta. Ese es más difícil. Ya. ¿Por qué hacemos usted? No, yo creo que mañana va a haber una sorpresa en Estados Unidos y va a ganar la presidencial. Crosti, el payaso. Yo creo que va a ganar Camilo Carvajal Ramírez. Que el candidato que está como. No tiene ninguna opción. No, yo creo que va a ganar la presidencial norteamericana. ¿Ya? Donald Trump. Oye, pero mira lo que dijo este huevo. No nos van a dejar invitarte más. Ya, pero ¿y si gana? Yo creo que gana Trump mañana. ¿Y si pierde, qué haces? Si pierde Donald Trump, no sé, podría pensar en algo. Pero espérate, ya la pregunta es, ¿cómo están las encuestas? ¿Qué dicen? ¿Que efectivamente va ganando Trump? No, las encuestas le dan 2 puntos arriba a Hillary Clinton, pero hay un problema. Que ese es margen de error. Por tanto, los puntos de la operación. Estamos prácticamente empatados. Mañana se decide en Ohio, Pensilvania, California, me parece Michigan. Que esos van a ser los estados que van a decidir el presidente norteamericano. Ohio. Y yo creo que va a ganar Donald Trump. Ya. Bueno. ¿Y nosotros por qué nos inclinamos? Ya, pues, a ver, ya, pues. Oye, mira. Ya, pues, si están haciendo la cuenta, yo. Ya, pero tiene que haber tiene que pagarse también. Ya, si pierde Donald Trump, yo el próximo lunes traigo 2 pizzas. Ya, me gusta. 2 pizzas. Sí, 2 pizzas grandes. Yo no, pues esto que mi abuelo me dijo que no haya. Ah, no. ¿Mi abuelo? ¿Qué? ¿De verdad? 4 pizzas. ¡Oh! Eso. No costaba nada. ¿Sabes qué? Considerando el nivel de populismo. ¿Pero quién gana mañana? ¿Pero por qué vamos a hacer apuesta? ¿No hagamos apuesta? Sí, para que hagamos apuesta contra tú tienes que apostar porque tú eres el que sabe. Nosotros no sabemos nada. No, pero es que la apuesta no tiene sentido esta, porque en este caso sería como que nosotros tuviéramos favor de un lado y él de otro. Entonces, te apuesto que gana el mío. No. Él se la juega por Donald Trump. Se la juega por Donald Trump, se la juega como cientista político que es. Si no sale Donald Trump, evidentemente tiene que hacer algo. Ah, ok. Eso es todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Tú eres un ignorante, yo soy un ignorante. Vale. No tenemos que apostar nada. ¿Y si yo me defino como ignorante? Pero tú llegaste acá diciendo, puedo tener un espacio de cultura porque yo soy cientista político, tengo un doctorado. Y en la otra radio. Y no, te ofreciste. Y dijiste, y soy yo puedo aportar harto más que ustedes. Y en la otra radio no puedo ser yo mismo. Y después escupiste a Feña en la frente, recuérdalo. Y le esparciste por la cabeza con tu mano derecha. Sí. Porque dijiste, con la izquierda, no. Con la izquierda es intocable. Sí. Para que veas. Bien, espera las manos. Oye, me está escribiendo en Twitter Fernandita. Le quiero decir que se me quedó el papel en la casa, pero lo saludo mañana porque me dieron un papel. Porque ayer participaron en la corrida de la inclusión. Así que la saludo mañana. Perdón, se me quedó el papel. No te importa, dile que no te importa. Lo único que te importa es ganar plata con los comerciales. Pues seguro vos no. Pues. A mí sí. Dile que votaste el papel solo eso.
Oye, nos vamos. Chiquillos, tenemos... Espérate, que tengo que dar una. No, yo tengo que dar una gran noticia. ¿Qué gran noticia? No, el Edo tiene que dar una gran noticia. Yo también. ¿Yo tengo que dar una gran noticia? Yo sí. Tú también. Lo mío no es una gran noticia, pero es un panorama. Pero nada de los panoramas son los... No, los pero bien, me pidió hombre. Mi amigo León Murillo que lo publicitará hoy porque... ¿A quién le ganó León Murillo fundó la Salamet, que ¿quién es la... Leo? ¿Quién es? Salamet es microespacio teatral, lo fundó León Murillo en Valparaíso y este viernes 11 de noviembre se presenta Felipe Abello a las 21:30 horas. Así que busquen ahí en redes sociales Salamet. 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 ¿Qué es Ot y Salamet? Salamet, mierda. Oye. Si quiere andar cómodo, viaje en Uber. Con Oscarito, código Oscarito. Nada más. Tú sabes que... Oye, mucha gente vino a vernos. Auditores quieren mandar saludos, chiquillos. Ah, sí, sí. ¿No? ¿Quieren mandar saludos? ¿Quieren mandar saludos? Mande ahí, el micrófono del comunista. Cuidado, de lejitos. Hola, más cerca, vamos. Gustavo, un saludo. No se escucha, tienes que acercarte más. No toques el micrófono. No toques el micrófono, que se echa a perder. Un saludo a mi hermana Tamara, a José Azócar, mi cuñado Juan Carlos y a Carolina. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. ¿Cuánto? Añasco. Muy bien. Grande Gustavo. Saludos. Muchas gracias por las semillas de marihuana que me trajiste. Gustavo, gracias por los regalos. De Antofagasta. Gustavo fue el que le trajo la colección de música a Edo y a mí me trajo semillas de cannabis. Es un gran regalo. Esto no, te lo juro que nadie me había regalado una wea. ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos. Vamos. Saludos. Un saludo para Rodrigo Calle, que nosotros pudimos venir. Puta, te mandamos las fotos. ¿Cómo te llamas tú? Soledad Contreras. Ya, Soledad, gracias. Rodrigo Calle. Guaja. Ya, ¿qué más? Chiquillas. Saludos, no, nadie. Del colegio Santa Margarita de Escocia. Temuco no quiere mandar saludos. Colegio Santa Margarita de Escocia. Y de allá vienen para acá. ¿Tu papá? ¿Cómo se llama tu padre? Manuel Soto, un gran abrazo. Te ama, dijo. Oye, si en los carretes sacan la cuenta, juntan la plata. Si en los carretes sacan la cuenta, juntan la plata y hacen que 3 lucas alcancen para todo, entonces estudien en la Escuela de Comercio de Santiago y atentos porque ahora junto al CENSE tienen carrera 100% gratis. Ahora los cupos son limitados, ya lo saben. Muchachos, en Burger King, doble o nada a 1390. Así es, elige entre una cheeseburger doble o un pollo junior cheddar doble. Ya lo saben, Burger King a tu manera 1390. Cabros, y saludamos a Crutch. Amigos, con todo el Crutch, a quien pongámonos serios. Amigo Edo, ¿quiere borrar algo? ¿Le gustaría borrar algo? Sí, me gustaría borrar. Sí, me gustaría borrar a los sapos de este mundo, por ejemplo, los cahuineros. Ah, muy bien. Sí. Bórralos todos, Confliction the Pilot. El lápiz que borra, El lápiz que borra, exactamente. Borra lo que no te gusta, Confliction the Pilot. El lápiz que borra, pruébalo ahora sin tapa en su versión retráctil. Excelente. ¿A quién más saludamos? ¿A quién más auspiciador saludamos? Obvio que sí, muchachos. ¿Han cachado esos momentos? Oye, ¿han cachado esos momentos donde es que son medio lateros y no tenéis nada que tenéis que hacer hora y esperar? Sí. Bueno, ya, para los ratos fomes, muchachos. ¿Saben cómo lo pueden hacer con la diversión de frutas de Tic Tac? Sí, ya lo saben. Entran al facebook.com/tictacchile y escapa de esos momentos en los que no pasa nada de nada. Tic Tac, deliciosas mini distracciones con nosotros. ¿A quién pongámonos serios? Así es. Saludamos a... Saludamos esos que te ayudan a pasar de curso, los que te prestan la casa para celebrar tu cumple, el que te cubre cuando necesitas ayuda. Esos son tus verdaderos amigos. Se merecen que los invites a una Scratch, ¿o no? Mínimo, obvio. Amigos con todo, amigos con todo el Crutch. Nos vemos mañana a las 6. Mañana, 18 horas. Max, ¿algún dato que tengas que pasar? ¿Estarás en alguna parte dándolo? No, me voy a Iquique la próxima semana. Va, espérate. Agradecer a la gente que estuvo en Filsa. Agradecer a la gente que estuvo en Filsa, tuvo un conversatorio extraordinario de América Latina, así que muy bien. El conversador. Ay, sí, unos chalecos. Tic Tac, deliciosas mini distracciones. Amigos son los que apañan en todas. Amigos con todo. Amigos con todo el Crutch. Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Gel, saca el diablo que llevas dentro. Sushi Lovers, la cadena familiar más grande de Santiago Poniente. Friction the Pilot. All New Chevrolet Onix y tu dentín ahora es Trident. Presentaron Pongámonos Serio. Trump maneja esos aviones, los que... Ah, es piloto también. ¿Cómo se llaman los que tienen un ala sobre otra? Siameses. Se llaman moscas. Un ala sobre otra. Un ala sobre otra. Ah, sí, lo... Aladino. Kama Sutra. No, es el clásico. Biplano. ¿Cómo? Biplano. Agárralo con la mano. ¡Oh! Te lo mereces. Te lo mereces. Pero te lo mereces, maldito. Con baliza, déjalo. Primera vez que llama. Ya.